bien. Ayer recorrimos otra vez toda la península desde Sevilla hasta Cantabria, porque hemos venido a ver al hermano de Javi a Santander. Así que espero que os vengáis conmigo. Os adelanto ya que esto no va a ser un vídeo turístico, ¿vale? Hemos venido a relajarnos, a estar con la familia y a conocer un poquito esto. Así que, venga, al lío. Ahora mismo estamos en Santillana del Mar y yo me he llevado un chasco porque yo decía, eso tiene que ser un pueblecito costero, ¿no? Pero me ha dicho Javi que no, que esto es una mentira, porque es que ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Llegamos temprano para aprovechar el fresco, pero ya estaba llenísimo de gente. Como de costumbre, intentamos perdernos por sus calles menos concurridas y nos encontramos con esto. Ya sabéis que yo cuando viajo no me suelo fijar mucho en lo típico o en lo más turístico. Sin duda, lo que más estaba llamando mi atención de Santillana del Mar, aparte de sus fachadas de piedras muy bonitas, era que estaba llena de flores preciosas. Mientras paseábamos, nos empezó a rugir un poquito la barriga y eso significaba que llegó el momento de desayunar. Voy a probar este mega sobao pasiego, a ver cómo está. Huele que alimentas. Súper jugoso. Está buenísimo, pero un vasito de leche de avellana o algo. Vamos, ¿eh? Ahora mismo estamos en el faro de Suances y tiene unas vistas que son espectaculares. Bueno, ya estoy aquí otra vez y es que Javi se ha ido con el hermano y con la novia a la playa y bueno, yo creo que ustedes ya me estáis conociendo bastante bien, mi gusto, y es que yo no soy de playa en verano, abarrotada de gente, estar tirada en la toalla sin hacer nada, asándome, porque bueno, aquí se está más fresquito que en Sevilla, pero yo he pasado un calor esta mañana en Santillana del Mar que no ha sido normal. Entonces nada, ellos se han ido, yo estoy aquí descansando un poquito con los perros que están destrozaditos esta mañana, es que eso hacía mucho calor, mucha humedad y están ahí durmiendo y creo que me voy a ir a dar un paseillo, ¿vale? Porque hoy es sábado, mañana es domingo y entonces las cosas pues estarán cerradas y no sé, a lo mejor me encuentro alguna tienda chula, algo para llevarle a mi sobrina, no sé. Y es que yo nunca he estado en Santander y aunque Javi no quiere venir a hacer turismo típico, ¿no? Quiere venir de relax, con calma, tú sabes, para romper su rutina del trabajo. Y es que estaba viendo en el móvil que hoy habían visitas guiadas y unos mercadillos súper chulos y nos las hemos perdido. Así que nada, me voy a ir por ahí, que tengo el centro muy cerquita de aquí. No sé, a ver qué encuentro. ¿Os venís conmigo que me da un poco de cosa ir sola? ¿Sí? Vamos. Aproveché que estábamos solas la cámara y yo para hacer algunas fotografías y disfrutar del paseo sin más. Buenos días, segundo día en Santander y hemos venido Javi y yo por aquí también por el centro para ver si hacemos alguna fotito y a ver si descubro algún sitio nuevo que no hubiera visto yo ayer. ¿Os venís, no? Venga, vamos para allá.
Amaneció nublado, cosa que a mí me encanta, sobre todo porque tenía la intención de seguir haciendo fotos y así salen mucho más bonitas, y además pude estrenar mi nuevo vestido gris de mangas largas. Hemos llegado andando hasta el Faro de la Cerda. ¿Quién le ha puesto el nombre a eso, por Dios? Vamos a seguir un poquito más. Bueno, ya estamos de vuelta a casa. Hasta el Palacio de la Magdalena ha sido una hora y ahora de vuelta, pues otra. Tengo unos pelos, un calor, porque hace un poquito de bochorno y es que tengo ya un hambre y mi cuñado nos ha preparado una super tortilla de papa. Así que vamos para allá y ya después os sigo grabando. Bueno, hasta ahora lo que hemos estado haciendo es prácticamente vaguear en casa, pero ya estamos en la calle, hemos venido aquí a otra parte de Santander, que la verdad está bastante chula, y ahora estamos subiendo por aquí, que vamos a coger un funicular. Mola, ¿no? Bueno, tenéis que subir aquí, hay una vista chulísima, además está nubladito, que ya sabéis que eso a mí me encanta. Y es que se ven todos los colores súper bonitos, todos los colores menos a mí, que se me ve súper blanca. A ver dónde me llevan ahora. Bueno, me paro aquí un momentito para deciros que es que estábamos merendando y se nos ha puesto otra vez a lloviznar como ayer. Así que no sé dónde nos vamos a meter. Os iré contando si hacemos algo interesante. Para terminar el día, subimos a la azotea del Museo Botín. Y a cenar a los 100 montaditos, que echaba toda la carta a 1 euro. Hasta mañana. Buenos días, tercer día en Cantabria y hemos venido hasta Santoña para hacer la ruta del Faro del Caballo. ¿Lo he dicho bien, Javi? Sí. Vamos a recorrer 793 escalones. Prepararse porque nos van a doler las pantorrillas, el culo, nos va a doler de todo. Además hay bastante gente y me ha contado Javi que se llama así porque el hombre que trabajaba en el Faro tenía que bajar hasta Santoña en caballo de lo lejos que estaba. Así que a ponernos piernas como caballo. ¡Vamos!
bueno, que al subir es que me he muerto. O sea, estoy en baja forma, no. Lo siguiente, que os recomiendo que sigáis el sendero de manera circular, ¿vale? Porque lo que hace la mayoría de la gente es llegar a las escaleras, al faro y se vuelve para atrás. Y si sigue el sendero para adelante, merece mucho la pena, ahora os enseño. Bueno, ya es por la tarde y ahora estamos en Comillas, ¿vale? Que es otro pueblecito y yo ya estoy reventada. Está lloviendo así a rato, estoy muy cansada. Así que no sé qué es lo que os voy a grabar y enseñar. Pero seguid conmigo, ¿no? Venga, danos. Buenos días, último día en Cantabria, de momento parece que no llueve, así que a ver qué es lo que hacemos, vamos a dar un paseíto y os enseño. Quedarse, que ya va a acabar el vídeo, ¿eh? Ya queda muy poquito. ¡Vamos! Acabo de ir a la farmacia a comprarme esto, porque ahora lo veréis. Qué misteriosa estoy, ¿no? Venga, vamos para allá. Pues bueno, ya estamos resguardaditos de la lluvia y he de comentaros que se acabó el vídeo por tierras cántabras. Vamos a hacer de nuevo la maleta y nos vamos, pero esta vez rumbo a Galicia, a ver a mi amiga Sandra, a ver a la familia, así que ya sabéis de lo que va a ir el siguiente vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Como os dije al principio, no ha sido un vídeo en plan turístico como he hecho otro, pero aún así espero que hayáis disfrutado, que os hayáis relajado. Siempre saco la parte más bonita para que la disfrutéis, así que os agradeceré el like, comentario y compartáis, ya sabéis, eso a mí me encanta. Mil gracias como siempre, nos vemos otro día en la suite del Momo. ¡Mua! Y en Galicia. Raúl no me ha entrenado bien. Devuélveme el dinero. ¿Qué es esto? No sabía que tenía por dentro. Ya. ¡Qué asco, Javi!